Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Un saludo muy especial para todos ustedes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este día que recordamos la vida sacerdotal y religiosa, y que nuestra primera intención para celebrar esta Eucaristía sea orar por todas las vocaciones, por el Papa, por nuestro arzobispo y también por todos los sacerdotes, especial por aquellos que están atravesando un momento difícil en su vocación, por los seminaristas, por las religiosas, para que el Señor nos conceda en la Iglesia santos, sacerdotes y religiosos y religiosas consagrados por el amor. También vamos a orar por las intenciones de cada uno de nosotros en silencio. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están con todos ustedes. Cerrando un momento nuestros ojos, yo los invito para que reconozcamos nuestros pecados, para que caigamos en la cuenta, en la misericordia de Dios y acercándonos a ella, encontremos ese perdón que tanto necesita nuestro corazón, que nos perdonemos los unos a los otros, que sanemos y que seamos capaces de restaurar en nuestra vida esa experiencia de un Dios que nos perdona y que nos bendice. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos da, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu voz, Señor, ten piedad.
serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Vamos a celebrar esta Eucaristía orando por todas las necesidades de ustedes aquí presentes y de quienes nos siguen a través del canal de Televid. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira con piedad nuestra aflicción, alivia las cargas de tus hijos y confirma su fe de tal manera que confiemos siempre sin vacilación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobit. En aquellos días habían entrado ya en Media y estaban cerca de Ecbatana, cuando Rafael dijo al chico: amigo Tobías. Él respondió: ¿qué? Rafael dijo: hoy vamos a hacer noche en casa de Raguel, es pariente tuyo y tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Ecbatana le dijo Tobías: amigo Azarías, llévame derecho a casa de nuestro pariente Raguel. El ángel lo llevó a casa de Raguel. Lo encontraron sentado a la puerta del patio, se adelantaron a saludarlo y él les contestó: tanto gusto, amigos, bienvenidos. Luego los hizo entrar en casa. Raguel los acogió cordialmente y mandó matar un carnero. Cuando se lavaron y bañaron, se pusieron a la mesa. Tobías dijo a Rafael: amigo Azarías, dile a Raguel que me dé a mi pariente Sara. Raguel lo oyó y dijo al muchacho: tú come y bebe y disfruta a gusto esta noche, porque, amigo, solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara, y yo tampoco puedo dársela a otro, porque tú eres el pariente más cercano. Pero, hijo, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se la he dado en matrimonio a 7 de mi familia, y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tú come y bebe, que el Señor cuidará de vosotros. Tobías replicó: no comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío. Raguel le dijo: lo haré y te la daré, como prescribe la ley de Moisés. Dios mismo manda que te la entregue y yo te la confío. A partir de hoy para siempre sois marido y mujer. Es tuya desde hoy para siempre. El Señor del cielo os ayude esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz. Llamó a su hija Sara, y cuando se presentó, Raguel le tomó la mano y se la entregó a Tobías con estas palabras: recíbela conforme al derecho y a lo prescrito en la ley de Moisés, que manda se te dé por esposa. Tómala y llévala enhorabuena a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os dé paz y bienestar. Luego llamó a la madre, mandó traer papel y escribió el acta del matrimonio, que se la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moisés. Después empezaron a cenar. Raguel llamó a su mujer Edna y le dijo: mujer, prepara la otra habitación y llévala allí. Edna se fue a arreglar la habitación que le había dicho su marido. Llevó allí a su hija y lloró por ella. Luego, enjugándose las lágrimas, le dijo: ánimo, hija, que el Dios del cielo cambie tu tristeza en gozo. Ánimo, hija. Y salió. Cuando Raguel y Edna salieron, cerraron la puerta de la habitación. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y se nos proteja. Se levantó y se empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así: bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a su mujer, Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, que lo ayude. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí, y haznos llegar juntos a la vejez. Los dos dijeron: amén, amén. Y durmieron aquella noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el
Tú, mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús te ama, aleluya. Él te guía en tu caminar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, quienes nos siguen en este momento. Me gustan mucho estos textos del Evangelio cuando Jesús nuevamente nos habla de ese mandamiento fundamental como lo es el amor. Para vivir en el reino de Dios, que lo único que necesitamos es una experiencia de amor. No podemos imaginar un reino de Dios más allá. Imaginémoslo ahora, vivámoslo ahora. Y empecemos a experimentar desde ya en nuestro corazón. ¿Cómo? Amando a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento, respuesta de Jesús a este hombre que le hace la pregunta, a este escriba que se acerca a Jesús, queriendo saber, no poniéndolo a prueba, sino queriendo saber, puesto que Jesús al final le dice que era un hombre sensato. Y es muy importante porque muchas veces nosotros nos preguntamos cómo entender a Dios, cómo descubrir a Dios. Hay personas que todavía se hacen esa pregunta: ¿quién es Dios? Y la mejor respuesta es entender que Dios es una experiencia profunda de amor. Y cuando el Evangelio nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todo tu ser, es la totalidad de cada uno de nosotros. A Dios tenemos que amarlo no solamente cuando lo pensamos o lo imaginamos, sino también cuando damos la vida por los demás, cuando nos acercamos al enfermo, cuando ayudamos al necesitado, cuando somos conscientes que cada uno es imagen de Dios invisible. Recordemos ese texto del Génesis cuando el Señor creó al hombre. Ya había creado toda la naturaleza y vio que estaba bien. Cuando creó al hombre, se dio cuenta que su creación estaba muy bien hecha. ¿Nos creó para qué? Para ayudarnos, para vivir en comunidad, para vivir en sociedad,
para cuidarnos los unos a los otros. Cuando yo entiendo que tú, con el que vives, con el que comparto la vida, con el que me veo en el trabajo, en la oficina, quien está en la clínica, en el hospital, quien ve al otro una experiencia de Dios, comprende este misterio. ¿La idea cuál es? Que nosotros vivamos para amar, que vivamos para servir. Y de eso sí que nos dio testimonio Jesús. Hay algo muy hermoso en Jesús, es que siempre que nos habla de Dios, siempre que nos habla del Padre, nos habla con un cariño, con una ternura, con una bondad y una misericordia que nosotros deberíamos contagiarnos de eso. Amar al otro es aceptar sus equivocaciones, es aceptar sus debilidades, es aceptar sus errores. Pensemos Jesús amando a Pedro, Jesús amando a Judas, que se equivocaron, Jesús amando a Tomás, no los rechazó, no los juzgó, no los condenó, al contrario, los perdonó, los acogió, les regaló nuevamente la capacidad para volver a creer, para enderezar el camino, para estar junto a ellos. Es decir, que si nosotros tenemos esa realidad de división en nuestros hogares, en nuestras familias, ¿qué estamos esperando para amar? ¿Qué estamos esperando para cumplir este mandamiento? Este mandamiento del amor, ¿sí?, transforma nuestro corazón. Les aseguro que nos llevará a vivir experiencias muy bonitas y muy especiales. Eso es lo que hoy necesita nuestra sociedad y el mundo. Que aceptemos la diferencia del otro para poderlo amar con lo que tiene. Y que el otro también me acepte a mí con mis debilidades, con mis fragilidades, con mis equivocaciones, pero desde una experiencia de amor. Porque el amor sana, el amor reconcilia, el amor vuelve la vitalidad, el amor nos hace sonreír en la esperanza. Por eso Jesús es enfático, amarás al otro como a ti mismo. Es decir, yo me amo, yo me valoro, yo trato de hacer todo lo posible para que mi vida sea coherente y esté siempre llena de esperanza. Asimismo, el otro tiene sus luchas, el otro tiene sus debilidades como las tengo yo. Qué bueno es que nos pusiéramos también en la presencia del otro, en la vida del otro, acompañarlo en el camino. Es decir, que la misericordia, la ternura, la bondad y el amor van a ser elementos fundamentales para poder creer. Es decir, que si queremos vivir en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ¿qué necesitamos? La capacidad de amar. Amar es una decisión. ¿Quién la toma? Cada uno de nosotros. Yo te acepto tal y como eres, acéptame tal y como soy. Pero ayúdame a caminar, ayúdame a enderezar el camino, ayúdame a corregir mis errores, ayúdame a transformar mis rabias, mis mal genios, mis enfermedades. Ayúdame a ser una persona que de sus errores aprenda, que sus debilidades se fortalezca siempre con la ayuda del otro. Pero si nos dejamos solos, si dejamos al otro en sus errores, en sus equivocaciones, en sus debilidades, si no oramos por los que hacen daño, por los que tienen este mundo lleno de tristeza y de dolor, ¿qué sentido tiene? El amor no es solamente dar detalles, el amor no es solamente a través de regalos, de besos, de abrazos, no. El amor también es una donación, como la donación del mismo Jesús, la donación de Dios al entregarnos en Jesús una experiencia de salvación. Pidámosle pues en esta mañana y en este día al Señor que la mejor respuesta que podemos entender para iniciar un nuevo día es desde el amor. Que iniciemos amando, que a lo largo del día todas nuestras acciones y nuestros actos sean de amor sincero, puro y verdadero, que todas nuestras experiencias de vida, familiares, laborales, académicas, estén llenas de esperanza en el amor. Y que el Espíritu Santo nos conceda esa gracia para que, amándonos los unos a los otros, alcancemos esa felicidad que tanto necesitamos. Amén. Habiendo tanta belleza en el mundo, no entiendo cómo la gente está triste y hay tanto dolor. Si levantaran los ojos al cielo, vería que de allí llega luz y es de amor. Siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Si aprendemos a amar. Siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Si aprendemos a amar.
Habría paz en la tierra si todos se amaran. No existirían los odios ni tanto rencor. Si levantaran los ojos al cielo verían que de allí llega luz y es de amor. Siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Si aprendemos a amar. Sigamos orando, hermanos, para que nuestra vida, nuestros actos de amor y toda nuestra experiencia de fe sea una ofrenda a Dios Padre Todopoderoso. Sean, hermanos, este sacrificio para la alabanza de Dios. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia para que bajo tu protección no perdamos siempre los beneficios y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los coros celestiales nos unimos a las alabanzas proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo. Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, ayúdame a amar. Enséñame a amar como tú amas, para poder dar la vida como tú la diste. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, qué mandamiento tan grande el del amor. Porque el amor hace nuevas todas las cosas, transforma nuestro corazón y nuestra vida. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos muchas gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a todos nosotros que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Ricardo, sus obispos auxiliares,
por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, por nuestro diácono permanente Gustavo y por todo el pueblo redimido por ti, para que seamos capaces de llevar esta iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En un momento de silencio, oremos por todos nuestros familiares y amigos que ya están en la presencia del Señor. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, bendiga nuestra vida, nuestro corazón, nuestros hogares y nuestras familias. Ponemos en sus manos nuestras necesidades. También presentamos la iglesia en este día vocacional para que encontremos cada día en sacerdotes, religiosos y religiosas una experiencia del amor de Dios. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, que nos invita hoy en el Evangelio a amarnos los unos a los otros y a cuidarnos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del desamor, de la desesperanza. Líbranos de aquellas realidades que entristecen y enlutan nuestro corazón. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Que el Señor me lo bendiga. Mucha paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, Él es Jesús, aquel que nos invita hoy a amar, a entregarlo todo por amor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados hoy a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar,
solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, de aquello sería una inútil hazaña. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, yo nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Oremos. Te rogamos, Señor, que por la recepción de tus sacramentos experimentemos ayuda para el alma y para el cuerpo, para que, salvados en la integridad de nuestro ser, podamos gloriarnos con la plenitud de los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Pidámosle a ella que guíe nuestro camino hacia el Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y la bendición de Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus vidas, sus hogares, sus corazones y los acompañe siempre. Amén. Se pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias, Señor. Feliz. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te libró. Salve, salve, cantada María, ¿quién más pura que tú, solo Dios?
y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo tú, solo Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales de pecado el Señor me libró. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir, hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos pongo mi existir. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Que me amara tanto que por mí mi amor muriera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, una vez más estamos ante tu presencia. Un corazón enamorado, un corazón que vibra y palpita, encuentra la felicidad en su vida. Hoy queremos vibrar contigo. Queremos que tú siempre nos hagas ese regalo tan maravilloso de darnos la vida, porque con ella podemos compartir y podemos dar gracias por todo lo que pones a nuestro alrededor. Puede que muchos estemos en este momento atravesando alguna situación difícil, tener algún familiar o algún amigo enfermo, triste, desaparecido, en la cárcel. Pero es la oportunidad para que con Jesús encontremos esa paz en nuestro corazón. Señor, tú conoces las tristezas de nuestro corazón y las debilidades de cada uno de nosotros. Pero también sabes que somos capaces de dar más. Ayúdanos a tomar la fuerza para el perdón, a encontrar fuerza para seguir luchando, para seguir viviendo. No queremos rendirnos ante las batallas de la vida, sino que contigo caminar hacia la esperanza. Sabemos que la cruz pesa, pero sabemos también que tú, siendo el cireneo de nuestra vida, nos ayudas a mantenerla firme y a llevarla con amor y dignidad. Te entrego las realidades difíciles de cada uno de los que en este momento nos están siguiendo, que en cualquier hora del día siguen esta transmisión. Bendice su corazón, bendice sus vidas. Derrama sobre cada uno de nosotros ese espíritu de bondad, para que nos amemos los unos a los otros.
para que aceptemos la diferencia, para que juntos aprendamos de los errores, para que nos demos la mano, para que nos apoyemos y no nos dividamos, no nos juzguemos y no destruyamos nuestros sentimientos. Bendice nuestra vida, Jesús, como lo haces siempre. Y ese regalo tan maravilloso que nos has dado en la Eucaristía y en este momento de oración y adoración, sea un signo visible de tu ternura. A quienes nos ven, a quienes nos siguen y a los aquí presentes, cúbrelos con tu amor. Y que esa gracia que hay en nuestro corazón se convierta en una realidad por nuestra fe, con nuestras fuerzas y unidos siempre desde la oración con un corazón entregado a ti. Tantum ergo sacramentum veneremur senui et anticum documentum novo sedat ritui. Sensum defectui, sensum defectui. Genitori, genitoque, les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a disponernos para la bendición. Y que esta bendición llegue a nuestra vida y que llegue también a esos corazones necesitados. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.